Alianza del Pacífico recibe con beneplácito solicitud de ingreso de Costa Rica. La presidenta de la República, Laura Chinchilla, participó en la cumbre de Cali, Colombia. La mandataria señaló que se ha dado un paso muy importante para alcanzar esta meta y seguir avanzando hacia una economía más abierta y dinámica, basada en la modernización, facilitación y promoción del comercio, la inversión y la competitividad vamos a establecer un grupo de trabajo que va a empezar justamente a negociar los términos, condiciones, plazos del ingreso de Costa Rica a este gran bloque comercial. Esta es la culminación de un anhelo y de un trabajo que hemos venido haciendo por cerca de 18 meses, eh, todo con el objetivo pues de incorporarnos a este grupo. ¿Por qué razón? Porque es el grupo de países de América Latina que viene creciendo de manera muy dinámica, con los que tenemos una visión compartida, con los que creemos que es a través del libre de comercio, de más inversión, de más competitividad, que logramos generar oportunidades de crecimiento para los costarricenses. Queremos trabajar de la mano de estos países eh, y además queremos utilizar la Alianza del Pacífico como una plataforma para acercarnos más a los países del Asia-Pacífico, otra región del mundo que también es un polo de crecimiento. Costa Rica, como economía pequeña y abierta que es, tiene que acercarse, eh, tiene que relacionarse con estos polos de crecimiento para a su vez generar crecimiento a lo interno del país y con ello pues, mayor prosperidad, mayor bienestar para las personas. Costa Rica iniciará el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico de conformidad con el mandato de los jefes de Estado y se establecerá un grupo de trabajo con miras a definir los términos, condiciones y plazos de esta integración. El comercio de Costa Rica con estos países ha venido creciendo significativamente, multiplicándose en la última década por tres, al pasar de 775 millones de dólares en el 2002 a 2.260 millones de dólares en el último año.